Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos muchachos a All in One Game, al Game Over Team. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta personal A10 que tendremos para todos ustedes de el Lemus Match. Así es, los hermanos Lemus se van a enfrentar esta tarde. Bienvenidos a todos, se van a enfrentar A10. Go muchachos. Vamos a iniciar, los hermanos Lemus entonces van a jugar A10. Muchísimas gracias Alexander contra Divine. Agradecidos con todos, por favor, no olvide compartir, no olvide comentar, no olvide reaccionar. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Muchísimas gracias Game Over Team. All in One Game, iniciamos. A ver, cambio de lado entonces, Divine va a ser para acá. Y Alexander acá, excelente. Les voy a pedir de favor, muchachos, no cambien de lado. Mantengan el mismo ritmo. Y así nos quedamos. Éxito para ambos. Y los demás, por favor, comparta, comente, reaccione. All in One Games, acá estamos. Agradecido con todos. A10. Y le damos, que es bola de olla. Vamos a verla. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Vamos a ver la elección de cada uno de ellos. ¡Ay, güey! Los Claudios. Los mayordomos. Quédense con nosotros, van a volar pelos. Regalen su like, por favor. Comparta, comente, reaccione. Y cuénteselo a quien más confianza les tenga. Vamos a iniciar con todo. Y ustedes, háganos el favor de compartir, de comentar, de reaccionar. Tekken 7 para ustedes. Iniciamos. Divine contra Alexander Lemus. Puedo entrar, dice Reinaldo. Marcos Otelo, gracias. Fernando García, gracias. Santiago Hernández, bienvenido. Aguanta, Rey. Estoy usando la cuenta, güey, para eso. No se puede al mismo tiempo, Reinaldo. Saludos, Tony McGregor. Jesús Loya. Van Claudio, sí. Muchas gracias, McGregor. Yo solo vengo a preguntar cuándo quieres morir en MK1. Pariente TP, dice Rodrigo Alejandro Serene. Gracias, Gorilax. 10 estrellas. Las primeras 10 de la transmisión. Agradecido. Cuando quieras, tú dices. Aguante bien. Entra con él. ¡Eso es! ¡Qué buen árbol! Y el Rey Shard es para Lemus. Toma, segundo punto al final. No pudo hacerle nada. Una disculpa. Las líneas negras que ustedes ven ahí es por parte de mi capturadora. A partir de hoy voy a utilizar el uso a distancia. No se preocupen y eso va a erradicarse totalmente. En serio. Muchísimas gracias a todos. Comparta, comente, reaccione, por favor. ¡Qué bien! Complementa Alexander Lemus. Van Claudio dice por ahí, Tony. De nuevo, repito, reitero. Toma en el suelo. Castigando bien. Tiene el rage disponible. Tremenda barrida. Y esto está 1 iguales. Perdón, 2-1 para Divine al frente. Cristian de la Cruz, bienvenido. Los hermanos. Lemus al frente y con todo. Buena respuesta. La que está consiguiendo Divine. Y va a conseguir el primer punto sin darle oportunidad. Tremendo perfect. 1-0. Y así inicia este duelo de hermanos. Somos Game Over Team.
Somos All in One Games, no se lo pierda, gracias. Comparta, comente, reaccione, por favor. Bonita canción, ¿eh? Pegajosa, sin duda. Vamos a ver con qué continúan. Cerca de iniciar. Fuerte subió Divine en este primer round. Ya veremos, ¿no? Si complementa también Alexander y puede, logra solventarlo. Agradecido con todos. Vámonos, de nuevo, de lleno. 1-0. Get ready for the next battle. Continuamos. Bien, viene Eddie. Ya cambió su personaje. Acá. Venom sí, pero aguanta, hermano. Estábamos en transmisión. Reinaldo, aguanta, güey, tranquilo. ¡A 10! ¡La personal! Y con todo gusto continuamos. Iniciamos. Somos All in One Game, somos Game Over Team, aquí los leemos. Saludos a todos. Bonita tarde, muchachos. Muy bien, 1-0. Yagami, gracias. Muy bien, seguimos. Buen inicio. Excelente respuesta para Eddie. Bob Marley atacando con capoeira. El brazuca, el carioca, el brasileño. Qué bien. Entra, excelente. Confirma el castigo Alexander en el fondo. Otra vez se lanza al frente. Y está consiguiendo Divine regresar. Lanza el arc o el dive. ¿Quién va a ser el primero? Aguanta, es el dive. Quedó mal Divine, también Alexander. Así que igualdad de circunstancias. Y Divine consigue el primer round. ¡Qué buena manera de desempatar esto! Cerca de romperse el suelo. Ibas a decir brazuca. Brazuca, sí, pues Eddie, ¿no? El brazuca, lo dije, de hecho. El carioca, el brasileño. Eddie. Así es, hasta él. De hecho, recuerdo decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, continuamos. Cerca de romperle la barda. Ahí a Eddie. El chóstomo de Divine. Excelente. Dos hits nada más. Aguantando ambos. Muy cerca de empatarlo Alexander. Y lo va a conseguir acá. Primer round para ambos. Tiene el tercer round. Se lanza al frente. De inicio Alexander, responde excelente Divine, ahora sí, volando, usen el héroe, es súper efectivo en Divine, vamos a ver si es cierto, buena respuesta, lo rompe, aguantando ambos, no hay embatida hasta el momento, se lanza Alexander, por abajo inicia el ataque, responde excelente Divine con ese counter, y ahora sí, en la esquina otra vez. Zafado Alexander, con todo, no hay agarre. Qué bonita propuesta la que tienen ambos. Aguanta, la patada es para Divine. Ambos con el rojo, el aura, lo quemó Alexander. Aprovecha Divine y lanza con todo su ataque. Bellísimo y oportuno ese dive para Divine. Segundo round, lo rompe con todo. A
Alexander al frente. Lo tiene en la esquina. Se la volteó Divine y logran de nuevo Alexander regresarlo. Voltereta hermosa. Dos iguales. Hermoso lo que estamos viendo hasta el momento. Es el inicio de una personal. Los hermanos Lemus dándose con todo. ¡Toma! Se viene al frente. ¡Qué tremendo macheo! Y bellísimo al mismo tiempo. McGregor con el pollo. Buena. Combinación de lujo la de Alexander. Se zafó del agarre de Divine. Y ya lo tiene acá. ¿Podrá? Parece que sí. Se viene el punto del empate, muchachos. Quemó el dive, quedó inerte. Increíble la defensa de Lemus. También la de Divine. Entra con todo Divine. ¡Toma! Espectacular comeback. ¡Qué manera de darle vuelta a Divine! ¡Qué hermoso round acabamos de ver! ¿Cómo prolongaron la base de defensa el round? Y al final el vencedor fue Divine. Chale, no se castigan, dice Yagami Santo. A ver, personal entonces. Si hubiera castigado el hop kick, hubiera ganado. Vamos a ver, es temprano todavía. Se vienen buenos rounds. Muchas gracias por el comentario, Yagami. Nosotros acá continuamos. Oportuno lo de Yagami. Gracias, Fernando García Miguel. De eso se trata, amigo, así es. Eduardo Escorza, bonita tarde, muchachos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Estamos en Game Over Team y en All in One Games, totalmente en vivo. Ya conectaron. Nos regresamos entonces. Ahí están, sincronizando. Gabriel Hernández, gracias. Bienvenido, bonita tarde. Tardamos entre 1 y 2 minutos, ¿no? Entre un match y otro, para que no se vayan. 2-0 hasta el momento. Venciendo Divine. Slash es mi chavo, dice ahí. Enrique GP, saludos. ¡Ay, güey! Cambio para Alexander Lemus. Viene de nuevo en la veneca. Non farmi perdere tempo. Here I come. Julia, ¿verdad? Muy bien. A ver, continuamos. Alexander Lemus. Que se vea la humildad, dice Enrique. Alexander. Con varios cambios, ¿no? Ya de roster. Es su tercer personaje mostrado. Y hasta el momento tampoco le está resultando Julia. ¡Buena! Lo pisoteó ahí. Y parece que no. Al final no llegó el comeback. Una lástima, en serio. Fight.
Bien, utilizó mal el dive ahí. Se lanza Divine y está cerca. ¡Ah, qué bien! Lo empató Alexander. Buena respuesta. Vamos a ver. Responde Divine con todo. Ahí está en la esquina. Activa el guante de la muerte. Y está consiguiendo todo en el stage de Negan, muchachos. ¡Dive! ¡No rompe guardia! ¡Qué bien! Ahora sí, Alexander al frente y lo empató. Hermoso. 2-1 hasta el momento. La victoria para Julia y Alexander Lemus. Agradecido con todos. ¡Comparta! Comente. Reaccione, por favor. Que si lo hace, probablemente Facebook le regala estrellas para que las donen al espacio. Igualdad de circunstancias acá en el round. Y recuerde, cualquier aporte de su parte a la página es de ayuda. José, viene con todo el italiano Divine. Bien. Dos iguales. Y acá se define. Cada vez más frenética la rolita de fondo también. No lo sé, parece que no habrá sorpresa. No, lo tiene bien controlado Divine. Se aproxima. Hay un poco de lag. Lo siento. Eso. Se aproxima el 3-0. Listo, la firmó Divine. Muy fuerte ese Claudio. Y no ha permitido hacerle juego a Alexander Lemus, ¿eh? Llegó una solicitud de Killer por Mexicanos. Aguante. Al rato lo acepto, amigo. Muy bien. A ver. Get ready for the next battle. 3-0. El poder del wifi, del wifi. Otra vez vuelve a la fórmula que lo llevó, lo catapultó al tercer lugar, Alexander Lemus. Eddie del torneo de la Copa del Tekken 7 aquí en All in One. Vamos a ver. El campeón contra el tercer lugar. Ambos ganadores de aquella Copa Tekken 7 que tuvimos. Así que vamos a ver qué nos muestran. Continuamos. 3-0. Iniciamos. El poder brasileño de la capoeira, dominada por Eddie, sobre la solvencia, la limpieza. Y el ataque silencioso, ¿no? De Claudio para Divine.
¡Qué bien! Lo lanza por los aires y es hora del castigo. Lo tiene ahí, medido. Ambos con el rojo activado. ¡Buena! Solventa Lemus, se lo lleva. Segundo round. Continúa fuerte Alexander Lemus. Y se lanza como bólido recién inicio el round. Al ataque, ya le robó el 80% de sangre. Otro agarre más. Y esto puede ser perfect. ¡Llegó el perfect, carajo! La patada frontal llegó directo al esternón ahí de Claudio. Y consiguió el segundo round a su cuenta Alexander. Está a nada de acabar con la racha. Muy bien, al suelo. Vamos, la respuesta no se hizo esperar. Fuerte acá Alexander. Es su personaje principal, ¿no? Tiene que hacerlo. ¡Qué bien entra! Con esa patada y el primer punto llegará a los pies. Literal. De Alexander Lemus. Se confirma acá. No lo hizo. Cortó la guardia. Cambió de lado. Muy bien. Y ahora sí. 3-1. Completísimo. Y sin perder round. Limpio. Limpio totalmente. Personal a 10, muchachos. Los hermanos Lemus al ataque. El campeón contra el tercer lugar de nuestra Copa All in One del Tekken 7. Muchas gracias a ambos y a ustedes por acompañarnos. No olvide compartir, comentar y reaccionar. La variedad de los juegos no debe morir jamás. Agradecido en serio con todos ustedes por echarnos la mano. Game Over Team. All in One Game. Viking Stream México. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Edgar Ortuño? Bienvenido. Ya conectamos. Muy bien, excelente. Iniciamos de nuevo. Ya subo Alexander. La Asociación de Madres Solteras dice. Continuamos entonces. Cambio de lado. ¿Qué es menos 18? Dice Gabriel Medina. Muy bien. ¿Qué você quer? ¿Qué você quer? Niente di più facile. Round 1. Iniciamos. Buen ataque. El desenvolvimiento de Divine acá es completo. Lo perdió al final, dropeó. Recupera la entrada. Responde Lemus. Excelente, lo tiene en el suelo. Y en la esquina, trabado. Responde bien Divine. Se zafa de manera efectiva. Y va con todo. Abajo, quedó inerte ahí Alexander Lemus. Lo esperó Divine. Se lanzó con las dos patadas, ¿no, Eddie? Pero sí, back throw. Saludos, Muñoz Drag, hasta Dallas, Texas. Agradecido, hermano. Muchas gracias. Divine consigue el primer round. Eficaz su ataque. Aprovechando, ¿no?, los errores de Alexander. Y llevándolo con todo al frente. Otra vez. Lo va a conseguir Divine. Toma. Al suelo. Tekken 7 para todos ustedes. Muchas gracias.
abajo. No hay complemento. Responde Lemus. ¡Qué bien! El dive. Y lo prolonga con todo Divine. Hermoso movimiento. 2-0. ¡Qué manera de darle vuelta a esto! Se vio hermosísimo el ataque de Divine ahí. Vamos, Juanito, tú puedes, dice Fátima Vianey. Muchas gracias, Fátima Vianey. Agradecidos en serio. ¡Qué bien! Lemus en el suelo. Busca, ¿no? Como cual capoeira. Cual luchador. Desde el suelo. Al suelo, Eddie. Otra vez abajo. Se zafó Divine. Se lanza al frente y está a nada de terminarlo. Va a llegar el 4-1. Ahí está. Firmando la Divine. 4-1. Muy bien. Buena ventaja la que tiene acá Divine. Marco Romero juega en Killer Instinct. Claro que sí. Ya estará la próxima semana McGregor acá, hermano, y le vamos a dar, no te preocupes. No tengas pendiente. 4-1, Divine al frente. All in one. Game over team. Agradecido. ¿Cómo andas, Tony McGregor? Saludos. Cuando quieras, Tony. Están pidiendo Killer Instinct, güey. ¿Qué onda? ¿Le damos o qué? Te da miedo. Esperando a que conecten nada más. Ya lo hicieron acá. ¡Ay, güey! Otro cambio para Alexander. A ver. Non farmi perdere tempo. Va, va. El ángel diabólico. Tenía rato. En serio. Que no lo veía, ¿no? Ah. Buena. No lo rompe. Hermosa respuesta. ¡Vámonos! Round two. Round two. Fight. Kazama. Kazama, tengo entendido que se llama así, Kazama. Tenía rato que no lo veía. A Jin. Jin Kazama, ese sí es de mis tiempos, ¿no? El ángel de la muerte. ¡Vamos, Lemus! Dice Fátima Vianey. Excelente respuesta por parte de Jin. Bien, no lo rompe. ¡Vámonos! ¡Con todo! La voltereta de Divine. Imposible entrarle. Este sí es de mis tiempos.
No ha respondido del todo Alexander. Y ha hecho mucho cambio en el roster. Le ha permitido a Divine, dominando a su personaje, retenerlo, ¿no? Conseguir. Buena, ya está. 5-1. No hay respuesta por parte de Alexander. Y en esta personal, entre los hermanos Lemus, muchachos, que tenemos aquí para todos ustedes, hasta el momento, el vencedor está siendo Divine, Julián. Así es, muchas gracias. Tekken 7 para todos ustedes. Continuamos. 5-1 al momento, el marcador. Arriba Divine. Ya que agarre al lado, dicen por ahí. ¿Podrá ser? Sí puede llegar, ¿no? Gabo Maravilla, ¿cómo anda? Saludos, bienvenido. Puede ser, ¿eh? Que lo sea. Saludos, Lemus Brothers, dice Medina, sí. Sí lo estoy pensando, dice Alexander. Muy bien, totalmente en vivo para ustedes. Esta personal a 10. Entre los hermanos Lemus. For the next battle. Iniciamos. No olvide compartir, comentar y reaccionar. Gracias a todos. Non c'è spazio per i dilettanti. Non farmi perdere tempo. Vattene. Round one. Fight. Inicio. Duelo de Claudio. Y duelo de un poquito de cortes ahí. Pero ya se está recuperando de a poco la conexión. Garra de tigre. La sombra del vikingo, dice War Mirror, sí. Con Fen le gana. Acá, Claudio. Una disculpa. Hay un poquito de lag. Ya se recuperó bien la conexión. Responde Alexander. Y se lanza al frente. ¡Vámonos! Divine se lo lleva. Primer round para Divine. Responde Alexander con todo. Luciéndose, ¿no? Con Claudio ambos. Y lo va a empatar Alexander. Muy bien. Exlager, así es. Ni hablar, ¿qué podemos hacer? Así está esto. Nosotros continuamos con todo. Y se tiene que dar, se tiene que gestar, esté como esté. Bien, Alexander le dio la vuelta. Wi-Fi Power. Round four. Fight.
Bueno. Mira sus screenshots, papu. Con todo Divine, qué bien. Lo va a empatar. El Art. Sí, entró para Alexander Lemus. Toma el flechazo. Corazón. Corazón valiente. Listo. Victoria para Divine, 2 a 2. Tenemos que seguir observando la reta, ¿no? ¡No va! ¡Oh! ¡Qué bien lo esperó Alexander! ¡Madre santa! Lo hizo pedazos. Buenísimo el golpe de Alexander ahí. Y consiguió su segundo punto. Muy bien. 5 a 2. Estamos esperando que conecte únicamente esto para continuar. A ver, cambio de lado. Cinco a dos. Muy bien. Ambos con Claudio. Tanto Divine como Alexander. Buscando, ¿no?, vencer a su rival. Con Claudio ya dio respuesta Alexander, bien ahí. Consiguió vencer. Hace rato consiguió su primer punto. Logró su primer punto con Eddie. Acá es Claudio. Y mira, tiene la misma ropa, ¿no? De Digamo Maravilla. ¿Cómo estás? Bonita tarde. Bonita noche, amigo. A ver si lo rompe. Lo hizo bien Divine. Hay respuesta de Lemus, pero no fue fortuita. Lo reventó bien Divine ahí. Entra ahí con todo Divine. El guardaespaldas color blanco, el del player 2, el atigrado de Alexander Lemus, mismo que se está viendo superado de principio a fin. Vámonos, no hay respuesta. Viene el tercer round para Divine. Y acá puede ser. Buenísima. Ahí está. Se lanza al frente Alexander. Busca una respuesta, ¿no? Prolongar esto.
Ibai aguanta, se lanza al frente acá. Retrocede otra vez. Ahora sí. Entra Lemos. Robando sangre de a poco. ¡Oh! Lo rompió Divine. Esperó a que se levantase. Y habrá sorpresa. ¡No la hubo! 6-2. Muy bien, contra el suelo. Está lloviendo horrible acá donde estamos. Así es, ni modo, Lemus. Con razón, ahí está Leonel Villarreal. Me la pelas, dice Loya. Azael, gracias, bienvenido. Ni nosotros lo vimos venir. Como salga, hermano, no pasa nada. Igual lo estamos disfrutando, ¿eh? Gracias a todos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Y recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Non c'è spazio, non per, c'è i spazio per i dilettanti. Ureu, umerare. Round one. Vamos a ver. Fight. Buena respuesta para Divine otra vez. Está con todo, El player 1 lo ha castigado feroz Alexander. Mismo que busca respuestas acá y los está consiguiendo de manera parcial. Y sí, con una barrida complemento. Bien para Alexander. Ganryu podría ser una respuesta, ¿no? Fakunran ya ven que está baneado. No va más. Bien, hermoso. Ahí está. ¡Oh, falló el dive! De todas maneras, con una patada de mula consiguió Lemus el segundo round. Hermoso. Feroz ataque. Muy bien. Vamos. ¡Oh! No te creo, no te creo. ¡Pum! ¿Otra vez? Sí. 2-1. Ni hablar.
Estamos lidiando un poquito con el lag. Una disculpa a todos, ¿eh? De todas maneras se están dando, ¿eh? No lo están permitiendo. Muy bien, segundo punto. Ahí está el empate para Divine, muchachos. Está cerca de conseguirlo. ¿Terminará de lograrlo? A ver, confirma. A medias. Quedó corto. Lógicamente le jugó muy mal ahí el juego a Alexander. Eso fue evidente. ¿Quién confirma? Al aire, vámonos. Azotándolo. Excelente. Punto para Divine. 7-2. Y no perdona, somos Only One. Game over. Síganos, por favor. De principio a fin el dominio ha sido de parte de Divine. Y no ha dado rienda suelta, no ha soltado nada a favor de su hermano. Bien controlado, ¿eh? ¿Qué onda contigo, mocoso? Dice Fátima, ahí está. No ha dado rienda suelta Divine, muchachos. Y aquí están los dos Lemus, 7-2. Continuamos. Muy bien. Last day on Earth, el último día en la Tierra. Qué bien. Así se llama entonces el stage de Negan. Non farmi perdere tempo. Vatto. Round 1. Round 1. Fight. A ver. Por lo pronto, Alexander Lemus tiene que remar contracorriente. Desde que inició esto, No sé si lo consigue en serio. Qué bien. Contra el Motorhome ahí. Divine azotándolo. Patada abajo. No puede ser. Vamos a ver si Divine. ¡No! ¡Qué buena voltereta la de Alexander Lemus! Todavía violento después de vencer. Sigue atacando con todo ahí. Inicia fuerte, inicia potente. No sé si hay respuesta, ¿no? Por parte de también de Divine. Lógicamente lo va a buscar. Ya lo está logrando. Bien. Con todo. Hay respuesta para Alexander Lemus. ¡Oh! ¡Lo rompe! ¡Viene el AR! ¡No lo impacta! Se la jugó el último recurso y no entró.
Uno iguales entonces, Divine, 7-2 arriba, contra el suelo, dos rodillazos, confirma con madrazos, prolonga el ataque, en la esquina lo tiene y le quitó el 50%. No hay respuesta por parte de Alexander hasta el momento, y Divine, muchachos, lo está rompiendo. Cuarto round, 2-1. Bien, al aire. No. Llegó el pisotón para Alexander. Excelente. Se viene el empate. Dos iguales. Asiduo el ataque de Alexander acá en este cuarto round. Y viene el quinto, último y fatídico round para alguno de los dos. Parece que la racha de Divine va a continuar. Bien, abajo impacta el mayordomo. Lo tiene Alexander a merced. No hay castigo. Lanzó el dive y lo quemó Divine. Hay oportunidad para Alexander. Consigue el agarre y el tercer punto también. 7-3. Así estamos. Muchas gracias a todos. No olvide compartir, comentar y reaccionar, por favor. ¿Podrá ser este la volterete? Para Lemus, vamos a averiguarlo. Siete a tres. Arriba Divine. Buena, cuando quieran. Y bueno, para los que no lo sabían, y para los amantes del fucho, Kylian Mbappé será el representante de la portada del FIFA 21. Yo sé que aquí poco y nada, ¿no?, con el fútbol, pero ahí está. Muy bien. Vamos a ver el complemento. Regálenos su like, por favor, comparta, comente, reaccione. Acá está cerca del primer round Divine. ¡Qué bien! ¡Se lo va a llevar! ¡Ahí está! Primer round para Divine. Busca finiquitar esto. ¿Cuánto antes podrá reventarlo a su carnal? Pues parece que sí. Sin oportunidad de nada.
Segundo round, increíble. Brutal ese ataque, bárbaro, tremendo, asqueroso. Puerco, cochino, marrano, cerdo. Y a la vez bello. Bien por Divine. Se viene el octavo, muchachos. Ahí está, ahí está. Octavo punto. Y parece que Divine ve la luz al final del túnel. 8-3. Increíble. Esa fue una reventada de miedo, en serio. Muy bien. Amigos, por favor, comparta, comente, reaccione. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. En serio, con un like es bastante. Gracias a todos. Seguimos entonces. Get ready for the next battle. ¿Cómo anda, Roberto? Saludos, güey. Está chilo, dice, sí. ¡Ay, güey! Ana. Espacio para Round 1. Fight. 8-3. Y acá seguimos. Hombre. No le da un esbozo de respiro, ¿no? Divine. Frontal el ataque, qué bien. ¡Pum! Tan tremendo fue ese golpe que hasta mi control vibró, imagínense. Bien por Alexander Lemus, al frente otra vez el lanza Divine. Y ahí está, castigando a la veneca en la esquina. Y no hay. No. Increíble. A ver, es que bien inicio de Alexander ahí. A ver, déjame ver. Por la espalda Divine. Castiga con todo. Viene en la esquina. No. No hay respuesta. Abajo, excelente. Qué bien. Punto para Divine, muchachos. Oh, Alexander lo va a dar vuelta. Y llegó al final el round. Que la luz
¡Victoria para Divine! ¡Match point! ¡Qué peleado estuvo! ¿Y ya? No hay más. ¡9-3! Y acá se puede acabar la disputa entre los hermanos Lemus con mucha autoridad hasta el momento. Venciendo a su carnal Alexander. Así que aquí se puede. Valió Gaber, dice el patrón. La verdad ha sido muy firme el castigo de Divine. Y no ha podido responder Alexander, ¿eh? No se ha levantado. Y ni hablar, ¿qué se le va a hacer? Así las cosas, muchachos. 9-3. Eddie será el último personaje para Alexander. No podía ser otro. De verdad no podía ser otro, así que... Muy bien. A ver qué nos muestra. ¿Acá se acaba o continuamos? Azael dice, mi king es invencible. Excelente. Ya lo veremos pronto. Azael. Por lo pronto acá... A un punto de la victoria Divine. ¡Iniciamos! Niente di più facile. Niente di più facile. Round one. Round one. Fight. Fight. ¡Híjole! Otra vez. No perdona. No espera. Se lanza al frente. Mira otra vez. Está jugando con el Divine. Ataque frontal por parte de Eddie contra el suelo. ¡Hombre! Está jugando con la comida este güey. Primer round para Divine. De frente otra vez. Ahí está. ¡Toma! Hermosa respuesta para Alexander. Bien. En duelo de los hermanos Lemus. Cerca Divine. Uno iguales. Round three. Round three. Fight. Fight. Toma. En el hocico. Buena, de nuevo. Con todo. Excelente. Oh, Alexander toma la delantera. Tiene muchísima ventaja. Y sí, consiguió el round. 2-1, muy cerca el cuarto punto. Toma, así inicia con ese overhead. Qué bien. Qué buena respuesta por parte de Divine. Lo tiene bien controlado, ¿no? Aquí Alexander. Abajo bien, otra vez. Inerte hasta el momento. Alexander a lo largo de la personal. No ha podido responder, no ha tenido oportunidad de hacerlo. Acá lo va a lograr, claro que sí. 9-4. Buenísima. Impresionante, mira cómo la tengo.
9-4 entonces. Hasta el momento, Divine con la victoria parcial. Y ya tiene el match point. Así que cualquier cosa podrá pasar a partir de ya. Le restan 6 match point todavía a Divine. Muy bien. Sí, iniciamos. Niente di più facile. Round one. Round one. Fight. A ver, ¿a qué puede definirlo Divine? Buena respuesta, ¡Toma! ¡Toma, estúpida! Primer round para Divine. Acá puede ser. Acá puede vencer. Inicia potente otra vez. Y ahí está, otra vez. Consiguiendo. Fernando Salazar, gracias. Agradecido a los hermanos Lemus. Nosotros que... Nosotros se los llevamos. Analizamos poco. Match point para Divine. Y tiene 6 a cuestas todavía Alexander. Por remontar, no creo. Se va a acabar. Va a ser victoria de Divine. ¡Y sí! ¡Llegó! 10-4. Es el resultado final, muchachos, de la personal. Victoria para Divine. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un lujo. ¡Bárbaro! Bonita tarde entonces para todos. La victoria se la llevó Divine. 10-4 sobre Alexander Lemus en el Lemus Match. En duelo de carnales. Divine fue el macizo. Nos vemos, muchachos. Los saludó el pariente Tepe69. Les mando un Meteoro Pegaso de buenas tardes. Y ya sabes, si toma no maneje. Pero si toma invite. Volvemos más tarde en FightStream Latinoamérica. Esta es mi página. FightStream Latinoamérica. Volveremos más tarde con el COP 2000, las finales del SBC, chaos y más. Agradecidos. Bye bye.